Hola a todos y todas, bienvenidos a la segunda entrega de 370 Rosaristas Preguntan, un espacio donde entrevistamos a nuestro rector, Alejandro Chen, con preguntas que nos enviaron de todas las escuelas y facultades. Quédense con nosotros. Hola a todos y todas, un saludo muy especial desde su Consejo Superior Estudiantil. Hoy tenemos nuestra segunda entrega, la segunda parte de 370 Rosaristas Preguntan. Un espacio donde vamos a conocer un poco sobre los grandes temas de nuestra universidad, dialogar al estilo rosarista y conocer un poco a nuestro rector. Entonces, quisiéramos continuar en este tono de las preguntas un poco más personales para conocerlo y saber un poco más de él. Listo, Alejandro. Nuestra primera pregunta de esta sección es: ¿qué es lo más retador de ser rector de nuestra universidad? En mi opinión, lo más retador es la misión que nos dejó nuestro fundador, que no se nos puede olvidar. Nuestra universidad existe para formar proyectos de vida. En tu caso, en la Escuela de Administración, en el tuyo, en la Facultad de Jurisprudencia, en la Escuela de Medicina, entre tantas facultades y escuelas que tenemos. Pero no se nos puede olvidar que estamos en la universidad para formar proyectos de vida. Pero con una segunda parte muy importante. Nuestro fundador nos dejó claro que debemos formar proyectos de vida para servirle al país. Y esa es una dimensión extraordinaria que realiza nuestra universidad. Y es cómo construimos una sociedad permanentemente. Desde que somos cuna de la República, durante más de 3 siglos, hemos participado en la construcción de nuestra sociedad. Y esto es lo que debemos garantizar día a día en nuestra Universidad del Rosario. Muy bien. Entonces, queremos hacerte otra pregunta ahí un poco sobre eso. En la primera entrega nos hablabas de tu tiempo libre, el tiempo con tu familia, bueno, de tantas cosas en ese plano personal. Y además, una de las grandes apuestas de nuestra universidad tiene que ver con la formación en educación emocional. Entonces, queremos preguntarte, en medio de tu agenda, que sabemos es una locura, y de eventos, reuniones, viajes, bueno, de tantos proyectos, ¿cómo gestionas tus emociones? Todos tenemos diferentes emociones. Tú y yo tenemos alegría, tristeza, ira, entre muchas otras. Como tú bien lo dices, el punto que realizamos desde nuestra educación emocional es cómo aprendemos a gestionar las emociones. Y eso no es fácil. Yo lo que te diría es, en los momentos más difíciles que he tenido en la rectoría, siempre ha estado presente mi familia y algo muy importante. Y lo puedes preguntar además a la comunidad. Siempre está presente los estudiantes. Los estudiantes siempre nos apoyan, los estudiantes me saludan en los corredores, nos dan ánimo, nos dan apoyo, me escriben unos mensajes además extraordinarios. Y esto me ayuda a gestionar las emociones. Pero ya que me preguntas por las emociones, es importante recordar que nuestra universidad es el único escenario en América Latina que mide las emociones de los jóvenes. Fíjate, en el 2020, en febrero, si no estoy mal, realizamos la primera medición de las emociones. La alegría en los jóvenes en Colombia era del 65%. Después, en mayo del 2021, la alegría en los jóvenes bajó al 5%. Y en nuestra última medición, retornó nuevamente a niveles del 50%. Luego, para nuestra universidad, realmente es una gran preocupación la gestión de las emociones. Entonces, antes que termino con esto, y es, siempre me preguntan cuál ha sido el momento más complejo en las emociones en esta rectoría. Sin duda la pandemia. La pandemia, no solamente porque migramos de la presencialidad al acceso remoto con 13.000 jóvenes en proceso de enseñanza-aprendizaje en 10 ciudades, sino tal vez algo más complejo. Y es como los héroes rosaristas, muchos de ellos, entregaron su vida para servirle al país. En el área de la medicina, en nuestros hospitales, en el área jurídica, económica, nuestros profesores, nuestros estudiantes, padres de familia. Momentos muy difíciles para nuestras emociones. Pero siempre, con la solidaridad rosarista, salimos adelante. Bueno, muy bien. Entonces continuamos con nuestras preguntas de fondo sobre los temas que los estudiantes nos preguntaron para preguntarle a nuestro rector. Entonces queremos arrancar esta segunda parte de nuestra segunda entrega preguntándote, Alejandro, por la internacionalización, que es uno de los temas también más importantes para nosotros como estudiantes.
¿En qué va la internacionalización? ¿Qué viene para la internacionalización? Te voy a decir primero lo que no quiero. En mi época les decía que estudié en los 80, la internacionalización era para pocos. Para aquellas personas que tenían recursos para poder salir del país. Para aquellas personas que hablaban con fluidez dos o tres idiomas. Para aquellas personas que a lo mejor tenían familia en el exterior. Nuestro propósito ahora es que la internacionalización sea para todos. Incluso tú me puedes decir, definitivamente por razones familiares o cualquier otra razón, no puedo salir del país. Lo que estamos es garantizando un conjunto de experiencias para que puedas tener una internacionalización en casa. Pero te voy a decir un medio, a manera de ejemplo, que considero que todos deberían aprovechar. Lo viste seguramente, bueno, de hecho participamos, juntos lo hicimos. Inauguramos la primera oficina universitaria en América Latina de la OCDE, en donde se están analizando las políticas públicas de Colombia y de América Latina. Fíjate ese escenario tan extraordinario para participar con experiencias internacionales. Pero tenemos otro medio que lo vamos a inaugurar en el momento en el que podamos abrir al público la nueva torre de la carrera séptima, y es el nuevo You Are Global. Es un escenario en donde los jóvenes van a ir a visitar el escenario y van a poder desarrollar competencias globales desde casa. Muy bien. Otro de los temas relevantes para nuestra comunidad es todo el tema de la última mega que agregamos a la Ruta 2025 de diversidad, equidad e inclusión. Y los y las estudiantes quieren saber cómo va eso en la universidad. Bueno, muy bien. Es tan importante que la incluimos, en, como tú bien lo dices, en nuestro ejercicio estratégico como una mega. Pero entonces veamos ahí como varias dimensiones. El primero, respeto y reconocimiento a cada persona. Cada persona con sus diferentes dimensiones, talentos y ópticas que puede tener de la realidad. Dos, es entender que la diversidad enriquece la sociedad, enriquece nuestra comunidad rosarista, y hay que defender, insisto, el respeto por la diversidad. Pero otro elemento que desafortunadamente sucede en Colombia, y es que no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Te menciono un ejemplo, las oportunidades de acceso a la educación superior. Pues deben buscar diferentes formas, diferentes instrumentos para favorecer la inclusión. Pero otra variable importante, por supuesto, nuestro protocolo de violencias basadas en género y discriminación. Ya vamos, si no estoy mal, en la segunda versión. Pero ese es un documento vivo que debe tener la capacidad para aplicarse permanentemente en nuestra comunidad, y seguramente nuestra comunidad migrará muy rápido a una tercera versión de ese protocolo. Algo extraordinario, nuestro Centro Plurales, que tiene toda una misión y un desafío pedagógico de promover la diversidad, la equidad y la inclusión. Pero no quiero terminar esta respuesta sin mencionar la importancia de escenarios tan importantes como el Centro UR Intercultural, o también todo el apoyo jurídico que realiza nuestra universidad para las distintas manifestaciones de diversidad en nuestros jóvenes. Esas son algunas de las estrategias que estamos desarrollando, Salvador. Bien, muy bien. Y como esos temas precisamente han estado desarrollándose en la universidad con gran participación de los estudiantes, queremos preguntarte por eso, por el rol de los estudiantes, de nosotros los estudiantes, en este mundo, en esta dimensión de diálogos, de saberes, de discusiones que es la Universidad de Rosario. ¿Cuál es el rol de los estudiantes rosaristas en la construcción de la universidad? Bueno, uno, los jóvenes, y no me canso de repetirlo, siempre que doy algunas palabras, lo repito. Los jóvenes son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre de la mano de la generosidad de nuestros docentes, que realmente entregan su proyecto de vida para formar los jóvenes. Pero los jóvenes son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dos, nuestros jóvenes son en este momento quienes están forjando el nuevo sueño para nuestro país. Y fíjate cómo lo hacen de una manera pacífica, de una manera respetuosa. En nuestra universidad, en las calles, como lo hemos observado en los últimos años. Siempre buscando un nuevo país. De hecho, quiero decirte o compartir contigo una anécdota. A mí también, yo también viví ese proceso. Cuando se presenta toda esa manifestación de los jóvenes, insisto, por construir un país,
y de ahí se obtiene la nueva constitución para nuestro país. Eso ya fue hace ya varios años. Pero algo muy importante, la alegría de los jóvenes. Si tú lo miras en estos momentos que algunos pueden considerar tiempos de tormento, la alegría de los jóvenes es cada vez mayor. Y algo muy importante. El pensamiento fuera de la caja de los jóvenes. ¿Qué significa ese pensamiento? Tener la capacidad para observar la realidad con unos lentes, con una óptica diferente. Y eso realmente es ser fiel a nuestro principio Nova et Veter. Luego los jóvenes, insisto, son los responsables de nuestra nueva sociedad. Gracias, Alejandro. Creo que es muy valioso para nosotros como estudiantes escuchar la relevancia que tenemos para ti como rector y para la universidad. Y para cerrar esta segunda entrega, tenemos una pregunta que gira en torno hacia los 370 años que cumplimos este año. Todos, como estudiantes, hemos visto las diferentes placas, reconocimientos, felicitaciones que nos han llegado por este gran hito y queremos preguntarte si este aniversario significa algo especial o si solo es un aniversario más. Increíble la generosidad del sector público con tantos reconocimientos, del sector privado. Pero algo extraordinario que todos debemos valorar, no solamente los reconocimientos en Bogotá. Tú sabes que tenemos presencia en 10 ciudades. Hemos, o las regiones nos han manifestado unos mensajes extraordinarios con reconocimientos formales por nuestros 370 años. Pero algo muy importante, los reconocimientos internacionales, en los cuales cada vez tenemos una mayor o un mayor protagonismo. Pero mira esto, es cierto, los reconocimientos no solamente son por los 370 años, sino por todo lo que hemos desarrollado y el compromiso que tiene nuestra universidad. Y te menciono algo, el reconocimiento debe ir acompañado de mayor compromiso. Un buen caso, el ranking QS. Nuestra universidad en este momento ocupa el tercer lugar en las universidades privadas. Pues bien, tenemos que seguir trabajando para ser la número uno en Colombia. El reconocimiento en THE en el cuarto lugar. También extraordinario, pero vamos a trabajar entre todos para llegar al número uno. Luego yo lo que te diría es, el reconocimiento siempre debe ir acompañado de un mayor compromiso. Pues muchísimas gracias a todos y todas por quedarse con nosotros en estas dos entregas de 370 Rosaristas Pregunta. Definitivamente, como Consejo Superior Estudiantil, este fue un espacio muy especial y estamos seguros que será muy enriquecedor y abrirá muchísimo el diálogo rosarista para todos y todas. Les invitamos a estar pendientes de próximas ediciones y de todo nuestro contenido. Para terminar, les invito a escuchar este mensaje de nuestro rector. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer nuevamente esta invitación. Unas preguntas bastante interesantes que sin duda van a ser motivo de reflexión. Quiero solamente insistir en algo. En nuestra Universidad del Rosario, desde el primer día, nos enseñaron que el servicio es el único camino. Y es lo que vamos a seguir realizando en nuestra Universidad del Rosario durante los siguientes siglos, siempre pensando en construir una mejor sociedad.